El magnicidio del presidente de Haití puso a Colombia en el ojo del huracán tras conocerse la presunta participación de al menos 13 exmilitares colombianos en estos hechos. Aunque aún no es claro el rol que jugaban los exmilitares en Haití, pues hay versiones encontradas, sabemos que estaban allí en calidad de contratistas privados. Esto confirma el proceso de privatización de la capacidad bélica colombiana que empezó hace una década. Nuestros soldados tienen una gran experiencia en términos de guerra irregular, están altamente capacitados y son especialistas en diferentes modalidades de combate. Además, es una mano de obra considerada de bajo costo en comparación con mercenarios procedentes de países desarrollados. ¿Cuál es la lógica detrás de este proceso de privatización? En los últimos 25 años se ha dado una lógica generalizada de privatización de la violencia, la cual se puede dividir en dos modalidades. Por un lado, una privatización producto del colapso estatal, en la que los actores privados irrumpen en el escenario bélico, fragmentando el monopolio de la fuerza, como en Haití. Por otra parte, la guerra contra el terror, librada por Estados Unidos en Afganistán, Irak y otros países, puso en evidencia una privatización de la violencia en la que el Estado opta como política oficial por una privatización en el marco de un proceso en el que los actores privados se integran no solo en la cadena logística, sino también en el ejercicio mismo de la violencia. De igual manera, existen dos tipos de actores privados asociados a la lógica del mercenariato. El primero se refiere a los mercenarios corporativos, generalmente organizados como empresas militares de seguridad privada que operan en la sombra de contratos con el sector defensa. Se ha conocido en las últimas horas que una de esas empresas con sede en Miami habría sido la responsable de gestionar la contratación de esos exmilitares colombianos. El segundo tipo corresponde al mercenario individual, que bajo la figura del contratista opera a partir de diferentes formas de vinculación laboral, como lo es el caso de esos exmilitares. A lo anterior se suma que, en tanto las corporaciones privadas pueden pagar salarios mucho más altos a cuadros militares y burocráticos de mayor experticia en el sector de la seguridad, se ha producido una desbandada de altos oficiales hacia el sector privado. La desinstitucionalización de la seguridad producida por esa transformación de la guerra genera una brecha entre los instrumentos legales de regulación de las empresas militares de seguridad privada y la posibilidad de hacer efectiva dicha regulación. La ausencia de un castigo o sanción para determinados usos de la fuerza por fuera del derecho internacional se refleja en la reciente propuesta de estos grupos empresariales de producir códigos voluntarios de conducta como forma de autorregulación de su actividad. Eso se traduce en la inexistencia de una responsabilidad jurídica de esas empresas de cara a las actuaciones de los actores privados en conflictos armados o en contextos de crisis e inestabilidad política.